Hola, ¿qué tal? Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV. Invitándote como siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y aquí abajo nos dejes un comentario. También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook, Luis Peralta TV. Allí lo que estamos haciendo es que todo el contenido que hacemos aquí en el canal, para la gente que no tiene quizás el tiempo de ver una entrevista de una hora, hora y media, lo vaya a ver allí en la cuenta de Facebook por pedazos. En el día de hoy me encuentro con una leyenda que mucha gente nos están pidiendo aquí en el canal, también en nuestra cuenta de Facebook, que le hagamos la tercera parte. Ya le hemos hecho dos entrevistas. Estamos aquí, señores, con el famoso Fori. Hermano, bien, bienvenido bien, nuevamente. Bien, tranquilo, tú sabes. Sabes que mucha gente ha visto tus entrevistas y le ha gustado los dos capítulos. Mucha gente ya sabe bien de tu historia, de cómo tú iniciaste en la calle, cómo tú iniciaste en la guardia. En el ejército. En el ejército. Y mucha gente ha quedado impactado con tu testimonio y quiere seguir escuchando de tus historias. Ah, no, vamos a darle. Yo quiero que arranquemos por las guerras de naciones, por la guerra de banda en las cuales tú estuviste involucrado en Guaricano. Cuando yo ingreso a la Nación, Foritur 42, porque yo soy de los 49, ¿verdad? Había un problema interno en la misma banda adentro. Incluso que habían de los muchachos, de los muchachos que son fuertes ellos, tuvieron un problema. Son Juanito y Eddie. Tuvieron problemas. Ya tú sabes, esas son dos tigres que sacaban chispas. Sí. Eran de los 42 los dos. Porque sucede que Juanito le había dado una pedra a Eddie en la cabeza. Eddie duró qué sé yo cuánto en coma, tú sabes. Entonces, por eso la Nación estaba como en decadencia. O sea, cuando yo entro a la Nación, volvemos y formamos un capítulo viendo el mal. Está bien, pa. Y ahí empezamos la Nación cuando nos metemos en guerra con la Nación del Amor Improvio. Hoy vamos a hacer la guerra. La guerra, cuando terminamos el capítulo, aquí en Casa Fría, de este lado, y el Amor Improvio, formamos un capítulo un chema para arriba. Entonces, nosotros éramos amiguitos, porque nos conocíamos todos. Éramos amigos, pero o sea, que ya estamos en Naciones. Sí. Empezaron los completos con el Amor Improvio. Me acuerdo yo, la primera vez que yo, pa, yo estaba fumando en el Play City ahí. Estoy fumando ahí. Pa, y así ellos llegan sin remediar palabras ni nada. Fue, llegan al todito armado. Fue y me caen a machetazo. O sea, fue, yo me le voy por entre los montes. ¿Y te llegaron a dar? No me llegan a dar, pues yo me le fui. ¿Pero te hicieron par de swing? Sí, no, me tiraron, tú sabes, fue, yo me le fui, pues yo no tenía problema con esa gente. O sea, cuando yo voy al culón de Eddie, digo, el Amor Improvio, tú sabes que le caemos allá entre Eddie, yo y el cuñado mío que se llama Robertico. O vamos allá, fue, tú sabes, le hacemos un juguero, el Amor Improvio. Y ahí empezó la guerra, ya tú sabes, una guerra muerte con nosotros. Me acuerdo yo una vez que estaba lloviendo. Yo estuve bebiendo con un tipo, le llaman Ramírez. Estamos bebiendo en un colmado, pa. Y le digo yo, ¿qué es lo que era, Ramírez? Vámonos de aquí, vámonos más para abajo, vamos a seguir bebiendo, vámonos más para abajo. Para abajo, llevamos bajando del control, venimos bajando en todos los colmados, venimos bajando. Para que caemos allá, en la esquina del Amor Improvio. Cuando estamos allá, está lloviendo. Eddie que me está buscando, no me encuentra. Para allá, yo vi que él iba como por ahí, para me caía atrás para allá, estoy desarmado. Está bien. Cuando él para bien, me ve. Me dice, ¿qué tú buscas aquí, mi loco? Sal de aquí, vete para allá, ven. No, que si yo, que digo, ¿tú estás desarmado? Digo, sí. Para ir, me tiro un machete cuchillo, tú sabes. Entonces, manga ese. Entonces, cuando me pasa el machete cuchillo, tú sabes, yo loquísimo, borracho. Pa. Yo, bueno, ahora es. Con el que ya no, el compañero, él no es de nada, pero me está ya poniendo la mente. Para que vayamos, diga lo que vamos a darle problema a esa gente. Él te está programando. Sí, me está programando. Yo tengo que hacer el chi. Para yo estoy sentado, para y cojo el chi. Y yo, ¿tú quieres ver el problema? Oye, vamos para allá. Fue a la caigo allá. Yo tan cenado, yo tan metido donde una mujer que vendía cena. En un solar vacío. Es una casa en construcción. Y yo me sentan y yo estoy sentado ahí en una mesa. Para yo entro. Oye, yo entro, para cuando ellos me ven. ¿Sabes? Se queda todo el mundo frisado. Y no me están viendo que estoy entrando para yo tal. Cuando ellos son una manera, son más de 8. Que allá, allá, entro comiendo. Entonces yo llego, pa' y me le paro, oye, yo no tengo problema. Yo vengo en paz, yo vengo a hablar con ustedes. ¿Sabes? Para poner a roncar. Pa' cuando digo, no, yo me voy. Cuando voy así que me volteo, fue a yo jale machete de cuchillo. ¿Sabes? Una vez, pues, cuando una vez le tiran, fue por encima de la mesa. ¿Sabes? El tipo se me va para atrás. ¡Pam! Ya tú sabes. Ahí yo salgo para afuera rápido, o sea, me le muevo para afuera. Cuando estoy afuera, digo, yo, vamos a hacerlo. Pa, yo me caigo. Vienen todos armados con machete para arriba de mí. Digo, pero venga un solo. Pa, yo me bajo, pa, y cojo una lata. ¿Sabes? Hay una lata. Pa, cuando mango la lata, yo vengo un solo. Dice uno, allá va Manguera, que se lo meta. Déjenmelo a mí. Pa, y nos plantamos yo Manguera, usamos los machetazos. Pa, me tira, yo le tiro. Ya cuando una, pa, el rebala, pa, y cae. Pa, cuando yo voy para encima, tú sabes, pa, pero ya lo de ahí, que están allá.
me quieren rodear. Se activan. Se activan, papá, y viene uno fuerte, me tira un peñón, pa, yo meto la lata, pues el peñón me va de la cara. Pa, me meto la lata, pa. Viene el otro, pa, y me tira otro peñón, pa, que me lo pongo aquí en la barriga, tú sabes. Y ahí me turdió. Ahí yo caí, pa, cuando caigo, pa, tú sabes, estoy privado. Pero cago claro rápido, pa, y me levanto. Pa, cuando me paro de nuevo, o sea, me quieren rodear. Yo creo que me embalo para allá y le corro para acá. Entonces ahí mismo llega, ahí mismo viene él en el motor. Pa, porque es lo que hace cuando me ve plantado con todos los tigres peleando. Ahí es lo que frena. Pa, y rebala, pa, y cae con tu motor. Entonces se para, pa, coge el motor, pa, y se va. Entonces acude, porque ahí está desarmado, pues ya me pasa el machete de cuchillo que él tenía, me lo pasa a mí. Pa, y se va, pa, yo hago así, pa, 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 y me le voy, pa, y le doy la vuelta por atrás, por el otro, por el. Le doy así, pa, le salgo así, lo... pa, pero ya viene él con la manada. Ya tú sabes. Con todos los 42, claro. ¿Qué es lo que fue activar a los muchachos? Activar a los muchachos, claro. Ahí viene dice, viendo con la manada. O sea, cuando yo di la vuelta así, pa, que yo lo veo, yo creo que acabamos para arriba de nuevo ahora. O sea, cuando le caímos atrás a esa gente. O sea, esa gente se nos fue, se nos metían para acá, para el play, por ahí se nos fueron, se nos perdieron entre esos montes, porque está de noche, está lloviendo. Está bien, pasa esa. Después viene, muchachos, yo no sé cómo diablos ellos consiguieron, se alían como con un policía que le llamaban Estardo. Que estaba después en el destacamento de Fedopo ahí. Entonces él estaba como metiendo mano con la hermana de uno de ellos. Oye, pasa, ya estamos ahí, estamos en un coro. Hay más de 15. Estamos en la esquina, nosotros paramos en la esquina de los foros y estamos ahí, papá, papá. Pa. Ellos vienen, el policía y dos de ellos. Ah, tú sabes, vienen para nosotros, lo vemos a lejos. Pero está todo el mundo desarmado, ¿dónde estamos? No hay ni un machete ni nada. Y me acuerdo, ya dile pregunta a uno que le llaman Puno, dice. Y el machete tuyo, me dice, no te la guagua, cógelo, vete, búscalo. Para ella acude a la guagua, para cuando yo vienen llegando, ya casi están encima de nosotros. Cuando vienen llegando, voy a dejar el machete. Pua. Entonces el policía jala el revólver. Cuando el policía jala el revólver, todo el mundo se embala. Entonces yo me quedo con él, yo me encontré botella. Digo, ¿qué es lo que? Vamos a hacerlo con ellos como quiera. Y me dice, pues vamos a darle. No lo plantamos, yo sí lo plantamos. Y yo, no, tú me cubres y yo le tiro. ¿Tú sabes? Porque el tipo policía dice que el tipo, no, cuando viene no da un tiro, tú sabes a uno. Sí. También ellos son dos y tienen dos machetes. Fofa, ahí dice planta con los dos. Plan, 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 plan. Yo vengo para atrás de ahí. Pa, pa, le di un botellazo y no había uno en la cara. Fu, me cojo para arriba. Entonces el policía cuando ve el cuñado partido, lo que no hace es sino tirar dos tiros. Plan, plan. Tú sabes. Entonces ahí yo dije, no, nosotros lo dividimos, dije yo. Él coge para así para la puerta de un colmado y yo cojo para la calle para arriba. Ahí fue el error mío. Al subir para arriba yo estoy desarmado, yo sé que no tengo nada. Sí. Me cae el tipo atrás mía, tú sabes. El tipo viene partido atrás de mí. O sea, cuando el tipo atrás de mía, tú sabes, como un toro, tú sabes. Atrás de mí. Cuando yo voy a decir que miro para atrás, que yo veo a ese tipo con esa machita así que acá hacia la cara mía, tú sabes. Uy, empecé a. Él dice que cae atrás él también. Le dice planta con él, plan, plan, plan. Cuando dice planta, para irme a agarrar por la mano, para irme, para lo metemos para la barrancón. Llegamos a la casa de Dios, ¿sabes? Ahí Edith me puso un machete de una vez mío, estamos manga eso. Y vamos para arriba ahora de nuevo. Paso, me digo, vámonos ahora, ven. Nosotros nos plantamos él y yo con ellos dos. Pim, plan, pim, plan, pim, plan, pim, plan, pim, plan. Tiramos un par de machetazos ahí, jefe. Tú sabes, no nos cortamos ninguno, está todo. Pasa eso. A los par de días estamos en la esquina parados. Son como las 7 de la noche, me acuerdo yo. O sea, que esos problemas nunca se pararon. No, eso era una guerra muerta con la mole improvis. Pero cállate, va que ahora. Ahí fue que se pararon los problemas ahora, ya ahí se acabaron. Patamos en la esquina ahí de los foros. Viene uno de los muchachos y nos dice, mira, fulano y fulano vienen saliendo por ahí por el Fedopo. Van a entrar por ahí. Yo le digo, ¿qué es lo que? Nosotros tiramos tres barrecamas. Digo, ¿qué es lo que? Vamos a caer atrás a esa gente. Pa, vamos, pa, nos le paramos en una esquina. Estamos Eddie y yo y Robertico, el cuño mío. Estamos ahí para los tres. Estamos esperando que ellos pasen para empaquetarlo. Para ese Robertico que hace que se desespera. Fue y sale adelante. Cuando sale adelante, ellos lo ven. Entonces se embalan. Salgamos los tres atrás de él. Nosotros tres, atrás de ellos dos. Fue, 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 fue. Y yo corre, 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 corre. Cuando va llegando ya a la puerta de la casa el tipo, yo agarro así, lo que cojo un peñón del piso. Fue cuando se lo tiro atrás. O sea, plo, le di ahí al tipo. El tipo cae. ¿En la nuca? Sí, y el tipo cayó, plá. Cuando el tipo cae, el cuñado mío revertido, que ese tipo es, sacó los cuchillos, un psicópata. Cuando agarró en el piso, tú sabes, suan, suan, dame de Dios, dos tocadas. Ya tú sabes. Pa, nos vamos. El tipo dice que lo llevan para el medio, que si yo qué, que el diablo, al ratico, que el tipo se murió. Yo, mierda, qué maldito bobo ahora, loco. Pa, dice que no, que tienen que moverse. Bueno, Robertico se va a ir y lo mandan de caponcito. Yo me quedo para acá porque yo vivo en un clavo donde nadie le va a llegar, nadie en Guaricano que se sabe dónde yo vivía, ¿ves? Porque yo paraba, yo vivía para acá, yo vivía para acá para ir para el control. Sí. Y paraba para allá abajo. Y era poca gente que sabía dónde yo estaba, tú sabes, yo nunca me gustó. Si tú nunca diste salud y que no, dónde no, tú estabas. No, yo cuando iba a mi casa me movía solo.
Está bien, pa, yo me quedo ahí, me clavo yo en mi casa. Y pa, yo duro un par de días sin salud. Después los par de días, cuando pa, me dice, no, que el tipo no se murió nada, o el tipo lo operaron. Está bien, ahí después entonces, como Eddie, había tenido un problema con Juanito. Entonces Eddie lo que agarra a Juanito y le da dos machetazos. O sea, corta a Juanito en la mano. Entonces después que Eddie lo corta, ahí hablamos, tú sabes. No, que ya, esto se va a quedar así porque tú le diste una pedra a él y él te dio dos machetazos. Ya, mejor déjalo ahí, porque en verdad los dos meten mano y si se van a un problema mayor, uno de los dos se va a matar, porque en verdad los dos metían mano. Está bien ahí, pa. Eddie, Juanito dice, no, está todo. Vamos a dejarlo ahí, qué sé yo qué, que esto, pa. Ahí se le va, ahí viene entonces, surgen otro capítulo más y que, oye, ahí se metieron los amor y paz. Forman un capítulo, los amor y paz. Un chismo para arriba de nosotros. Está bien, pa, como son carajitos de nosotros mismos que vivían ahí mismo en el pedazo, ¿sabes? Hacen el capítulo, nosotros dejamos tranquilos, digo, no, está todo. Breguen. Ese es un capítulo de amor y paz, está todo. Pero entonces ellos me fueron trayendo gente. De otro bloque, a Molipá también. De fuera. De fuera. Entonces, en una ocasión, yo me acuerdo, yo ando con mi cuello al puerto, los 42. Y yo ando en el yo le cojo el carro a mi papá y salgo de una vuelta. Y paso por el capítulo donde está los Molipros y los Molipá. Pa, y el coro de fuera me están viendo, que no siendo aquí, de ahí del bloque de nosotros. Ellos me ven y dicen, ¿qué es lo que con este maricón? Eso es lo que es maricón, qué sé yo qué. Eso no corría nada, qué sé yo qué. Yo no estoy claro de nada, yo estoy oscuro. Ah, pero cuando tenía uno de los mismos moripas, era de la misma gente fuerte de nosotros, tú sabes. Pa, va y me da la luz, mira, fulano, los moripas, la moripa que llegaron ahí nuevos, que están ahí haciendo coro, están diciendo que si yo quiero que tú no corres nada, que te van a meter mano, que si yo quiero, porque me ven en un carro, o sea, me ven en un carro de capotado, un convertido, o sea, que yo estoy dando una vuelta. Digo, yo, ¿es verdad? Y yo, no, pues, da todo. Ahí Eddie me dice a mí, no, vamos a meterle mano a esa gente entonces. Vamos a bregar con ellos entonces. Yo, no, pues, vamos a darle problema, fuego. Entonces le pregunto yo a uno de ellos mismos de la Molipa, le digo, ¿qué es lo que cuando es que van a hacer la reunión ustedes? No, el sábado hay una reunión a las 3 de la tarde. ¿En qué área te la van a hacer? Y se metían para acá atrás, para los montes. Y yo, tato, tú me avisas cuando tenga la reunión, que yo lo voy a caer allá. Pagano, van para sus reuniones. Yo, son más de 200 hombres y nosotros bajamos 3. Oye, ellos son más, como más de 200, tú sabes, una manada grandísima. Está para acá atrás para los montes haciendo la reunión del capítulo. Le caemos allá a Eddie y yo y Robertito, me acuerdo yo. Le decimos, oye, ¿en qué lo que es? Oye, lo que vamos a hacer, mira. La gente de nosotros, que son maripá, que saben que son nosotros, que se pongan para acá. ¿Tú sabes? Ahora, lo conocen de nosotros, que se queden ahí. Entonces, yo, entonces, ¿cuál fue el que habló de ustedes que me iba a meter mano? Que nadie habla. Entonces, callados, no van a hablar. Hablen machete. Digo, no van a hablar. Se agarró uno de una vez. Plan, yo le tiro de un planazo, pero lo cago que lo corto. Ya tú sabes, le tiro de un planazo, pero lo cago que lo corto. El tipo dijo, mierda, ya lo corté este muchacho. Ya como que era el papá, nos plantamos ellos con todo y todo ellos, y Robertico. Fue hasta que desbaratamos el capítulo de la Molipa. Ahí la nación aquí fue bajando ya, tú sabes, de porcentaje. Entonces ya ahí el capítulo cae, pero nosotros seguimos en el mismo coro. El capítulo cae, pero no el coro. Entonces ahí nos ponemos, ahí ya uno se dedica, tú sabes, a la mente de la droga. Eddie agarra y pone un punto. Tú sabes, porque yo en una ocasión le digo yo a Eddie, suéltame 10 gramos de eso, porque yo buscame, tú sabes, para buscarme un par de pesos. Eddie me da 10 gramos. Yo estoy vendiendo la droga. Llega un tipo con un motor, pa. Me dice, a mí, mi loco, dame medio gramo. Vengo y le vendo medio gramo. Pa, el tipo se va. Pa, el tipo anda todo lleno de grasa, de mecánico. Se va el tipo. Pa, yo vengo y me siento, yo estaba sentado ahí. Todo. Al rato vuelve el tipo de nuevo. Dame medio gramo más de ese, mi loco, que ese perico está buenísimo, que me gustó. Que yo me pongo moca. Pues este tipo como medio raro, güey. Entonces hay otro tipo que me está comprando un 100, que se llama Jim. Me dice, véndame un 100, que yo quedo, espérate, mi loco, dale tranquilo, espérate, mi loco, que este tipo está raro. Pa, pues tengo la droga en la mano. Ese tipo ya se apea del motor. Me dice, véndeme un gramo, que eso qué, pero ya va para encima de mí. Voy a dejar una pistola. Ahí me agarra por la mano, yo tengo la droga. Ahí se desmonta otro en otro motor. Pa, me pone una pistola aquí en la cabeza. Me dice, suelta la droga. Y yo, claro que te la voy a dar, es tuya. Ya tú te la ganaste. Pero suéltame la mano para dártela. Y ya sé que ya la dirección que está ahí, tú sabes, antinarcótico. Y yo, ve tuya, te la voy a dar. Pero suéltame la mano. No, que si yo qué, digo, suéltame la mano que es tuya, ya tú te la ganaste, ya te la voy a dar ya. Y logramos suelta la mano para botarla.
Ay, está bien, yo debo soltar la mano, pero si la bota, tú sabes lo que te va a pasar. Digo, no, yo no te la llevo, y eso es tuyo, ya tú te la ganaste, mi hermano mío. Es tuyo, ya yo te la voy a dar, pero suéltame la mano. Me suelta la mano. Yo hago así, ¿verdad? Fue, la tiro para atrás, que había un caserío de zinc, tú sabes, la tiré para arriba el trozo de zinc. Para me agarrar, me tiran al piso, ¿sabes? Pam, 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 empecé a macachar, me partieron. El loco William, que viene subiendo, que ve que me tienen, tú sabes, dándome golpes, me están dando golpes. Voy a decir, pues ustedes se lo van a comer entonces. Hija, tú sabes, una 45. Vean, rían, pa, pa, le tira dos plomazos. ¿A la dirección? A ellos, pues son dos, me tienen dos, las guaguas también sí. Han bajado, todavía las guaguas no han bajado. Entonces vienen las dos guaguas bajando. Ya, yo lo que hacen conmigo, me están metiendo por un callejón, arrastrándome por un callejón. Voy a ya le soltaron dos, pa, me meten por un callejón. Cuando ya pa, llegan, ahí mismo llegan las dos guaguas, pa, me posan. Pa, pero me sacan como 4,000 pesos que tengo en los bolsillos. Y eso ellos mejor lo pian a mí, me sacan sí. Los cuartos. Pues están buscando la droga también, pa, me posan. Cuando llega el coronel de ellos, yo lo que con él digo, no, él es el tipo de la droga, pues yo tenía ya medio gramo que yo le había vendido. Yo le digo al tipo, yo le digo al coronel, no, mi loco, yo lo que soy es el cobrador de la ruta de la guagua, porque te pide moneda en los bolsillos, tú sabes. Uh-huh. Yo lo que soy es cobrador. También usted es cobrador. Móntele la guagua. Y yo, mierda, loco. Pues ya tú sabes, si no la hallas la droga, como que no me van a poner, porque antinarcóticos, aunque no te hallaban, te ponían. Sí. Y yo tengo una evidencia, tiene medio gramo ya que yo había vendido. Para me subo en la guagua. Están buscando la droga, la otra. Y yo montaba la guagua. Pues estoy todo partido, estoy lleno de sangre. Digo, mierda, loco. Y es que no van a hacer nada nadie por mí, loco. No van a tirar ni una piedra. Y es que no van a tirar piedra, porque yo sé cómo era ese barrio, o sea, que es un barrio calentón. Y que no van a tirar piedra. Y es que no van a tirar. Ahí me tocó una botella, una jumbo, la grandota. ¡Plum! Entre la guagua donde yo estaba montado. Digo, mierda, ahora se armó la barra, ¿tú sabes? Y el pedrerío por todos lados, y el tiroteo. Los policías que están conmigo, todo el mundo, ellos que están salvándose por su vida, se están moviendo, y me dejan con un señor, un gordo, oye. El tipo tiene un M16 en la mano. Me dice, a mí no te muevas. Yo no me voy a mover, porque estoy en la guagua. Y vuelvo y ¡plum! Que no tengo tiempo de la guagua donde estamos. Digo, claro que tengo que moverme, porque me van a partir a mí también, o sea, me estoy moviendo para los lados. Y lo que hago es, fue que me le estoy bajando un pie de la guagua, porque estoy esposado así para atrás. Para el tipo bajando este pie. Me está encañonando con un M16, me dice, no te muevas, si te mueves te voy a dar un tiro. Yo le dije, no, yo no me voy a mover, tranquilo, mi loco, no, yo no me voy a mover, yo no me voy a piar. Cuando uno me roncó, mi loco, me le tiré, ¡plá! Me la bajé en la guagua. O sea, cuando me la bajo en la guagua, el tipo me está buscando para dar, oye, para tirarme. Yo voy a bajar la guagua. Digo, no, mi loco, yo no me voy a embalar, no me tires. Entonces, cuando uno ahí me le roncó, fue, me le pisé y me le fui. O sea, pa, yo voy a posar, doy la vuelta de este partido. Pa, le digo yo a William, quítame ese posa, ven, rápido. Fue, me quita la esposa. Me quita la esposa y yo me lo cuca. Yo tenía una tabla punto roja en ese tiempo. Pagaron para mi embalo, busco la pistola mía, tú sabes. Cuando subo para arriba, tú sabes. Pim plan, tú sabes, le tiras tiro. Pues yo tiro que estoy lleno de odio ya, porque me quitan los cuartos, me tienen todo partido y toda la vaina. Le entro a tiro. Para ver la dirección se va. Me acuerdo yo, pa, yo me quedo con Dionisio. Estamos yo y Dionisio, ya son como las 10 de la noche. Estoy lleno, yo estoy partido, tú sabes, y tengo un dolor, yo sabes, en la cara. Entonces digo, mi loco, la droga que yo tiré, pero la droga no es mía, de él, pero ya la droga se perdió. Pues ya el que la halló es de él ya. Y mira, eso yo la tiré allá arriba, está ahí. Pero la dirección tiene la dirección, tuvo como media hora buscándola y no la hallaron. Pues yo me tuve que estar, digo, sí, ya está ahí, vamos a buscarla. Y yo agarré, me paro donde yo estaba, donde yo mismo estaba parado. Ahí digo, mira, tú te vas a poner ahí. Yo hice así. Pues Dios mira, búscala por los cines. Para Dios, hizo la halla en esos cines. Mira, la gente lo que la va a devolver, digo, no, que yo no puedo devolver a él y ya. Y eso es mío. Y yo me la gané. Está bien. Eso fue esa noche. Al otro día por la mañana, estamos en el mismo callejón donde se empezó la droga, tú sabes, estamos sentados ahí, Dionisio y yo que hice el cocolizo. Que está ahí, pero el cocolizo está medio loco del caco ya. Y me dice mi cocolizo, Jori, el tipo de la dirección que él te agarró anoche pasó ahí ahora mismo. Digo, tú estás relajando, mi loco. Oye, yo te estoy relajando, mi loco. Me dice, sí, pasó ahí, yo lo vi, va en un motor para abajo. Yo digo, es verdad. Y vengo saliendo del callejón, tú sabes. Así de que para buscar, de que para ver el tipo, que para me dice que bajó para abajo el motor. O estoy mirando así para abajo. Cuando hago así que vuelto la cara para atrás. ¡Pam! Tengo los dos motores que son arriba de mí. Entonces yo tengo una pistola enganchada. Pa' irme que me frizo, ellos se frizan también. Pa' y se quieren apiar, cuando me quieren jalar, que se quieren apiar, o sea, yo también jalo. Pa' ir en cañón. Fue y me le muevo por el callejón, le salí, tú sabes. Me le fui por otro lado. Y ahí la dirección empezaba una persecución a mí y yo sin ser capo.
Entonces ya lo que la persecución era a mí, me dando persecución, digo, yo le jalé una pistola a ellos. Todavía me acuerdo yo después, día de mi cumpleaños, ese día yo cumplía años. Bajo y le digo, William, ¿qué es lo que es? Y me dice, no, vete, cámbiate y baja. Y te voy a poner una vaina para que te dé el par de hoyo y estemos aquí. Yo tengo un revólver enganchado. Pa, digo, está bien, William. Pa, cuando voy caminando en la calle, voy con la cabeza hacia abajo. Pa, abajo. Pa, viene ese carro blanco, bajando. Y yo estaba como vendido. Como que me fui de la mente, ¿tú sabes? Pa, y cuando yo vine, cuando yo quise despertar, yo tengo el carro detrás de mí. Yo, este carro, ¿verdad? Pa, y hago así, pa, y miro el carro. Hay una mujer que me está llamando para que la pido cerveza. Ven acá, ven, toma cerveza. Yo, no, espérate, espérate, espérate. Este carro, el carro está parado detrás de mí. Pa, yo así me vuelto para arriba el carro. Pero estamos de allá y el carro y yo. Y me vuelto para arriba el carro. Y me quedo mirando el carro. Y está montado los vidrios negros del carro. Tienen los vidrios negrecitos. Yo digo, pa, cuando abren esa puerta, pa, la policía, muchachos. Cuando salen, pa, yo jale. Entonces, cuando hago un cañón, prendo el carro, pa, primero que sale con la cabeza una mujer. Y yo, mierda, pa, pa, y echo para atrás, ¿sabes? Porque me quiero dar un tiro porque una mujer. Sí. Y mierda, cuando abre la puerta el otro, bla, bla, y vino, sale otro, le echan un teniente, le echan porque salame. Ya tú sabes, pa. Ahí nos encañonamos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que digo? No, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que digo? Bájala tú. No, que bájala tú. Digo, no, bájala tú. No, que bájala tú. Digo, bájala tú. Ya tú sabes, cuando quieren salir los otros más del carro, yo lo que hago así, que la boca la voy a tirar. Tú sabes, lo que hace es que se agacha. O sea, y pa, me le voy, pa, pa, y le penetro un callejón. Chacho, ya ahí empezó una guerra de diablo con ese policía. Pues él decía a él que me iba matando, que era que me veía. Todavía, lo agarro y le mando 7,000 pesos, oye. Yo le mandé 7,000 pesos para que me diera banda. ¿Y sabes qué dijo él? Él mandó los cuartos para atrás. Y dijo que no, que era problema, que él no quería cuarto. Él lo que era problema conmigo por lo que yo le hice. ¿No te recibió los cuartos? No me recibió los cuartos, es lo que estaba en problema. Pero cállate. Me acuerdo yo, William acaba de pagar el vaqueo el lunes. Se pagó el vaqueo los lunes, 7,000 pesos. William le mandó los 7,000 pesos a tirar el coto. Está bien, pa. Al rato tú sabes, se la van a entrar al cóndico. No van a entrar a los barrancones y llevan el pesador peso con toda la droga y todo. Acabándole de pagar el payaje. O sea, William lo llama. Mi loco, te llevaste el pesador mío, que si yo qué. No, porque el payaje está muy ching, que tiene que subirle más, que si yo qué, que si yo cuándo. Me dice el loco, William, a mí. Vamos a ir allá a tirar el cóndico. Oye. Y yo, pero tú te lo como que vamos a ir allá. Allá mismo. Allá mismo, oye. Vamos allá, súbete, andamos un motor en 115. Súbete, vamos allá. Digo, no, yo no voy a llegar ya, tú vas a llegar tú solo y me voy a quedar afuera. Está bien, súbete. Salva con una pistola, yo voy con una también. Pase para me dejar de que al otro lado de la calle. Están todos los policías allá. William va allá mismo. Dice, el pesador mío, entréguemelo. Allá mismo, allá el destacamento. Claro, allá mismo, que ese tigre no anda en esa. Búscame el pesador mío. Tú ven que darle su pesador y darle su droga para atrás. Ah, porque está pagando para eso. Está bien, ahí sucede eso ahí. Pa, después se hallaban que se estaba pagando demasiado el chincuarto. Que había que subirlo a 10,000. Oye. Está bien, güey. Dice, le manda 7,000, güey. Mira, eso solo 7,000. Pa, le mandan para atrás de nuevo. ¿Pero eso era semanal? Semanal, sí, todos los lunes. Pa, güey, le manda los 7,000. Lo devuelven para atrás, que no lo quieren. Ah, yo no lo quiero. Tanto pasa. Pa, llamó. ¿Cuánto que ustedes quieren? 10,000, venga para que se lo ganen. Vengan a buscarlo para que se lo ganen aquí. O sea, William me dice que lo que activen los muchachos para todos los desactivos, nosotros estamos armados, estamos con pistola y van esperando que yo ven. Ellos están parados adelante, es una jipeta verde. Cuando ellos vienen para abajo entrando, ¿sabes? El loco William está parado en medio de la calle así. Y le dice, venga para que se lo ganen, entren. Entren para que se lo ganen. Ellos lo que hacen crack, pa, le dan para atrás y se devuelven. Pa, y ahí llaman. Mándale 7,000 pesos eso, ya imagínate qué vamos a hacer. O sea, William no le cogió esa para. No, no le cogió esa cabra. Eran 7,000 y 7,000 se le mandaba. Ellos no podían subir solo a 10. Cuando se estaba pagando 7, ¿por qué 10? Ellos lo que hay que andarle para ver. Para forzarlo. Para forzarlo. No, y a veces lo llamaban el mismo que lo que es William. Tienes que entregarme uno de los muchachos tuyos porque tú sabes que lo que es. Porque está caliente hay la cosa. Claro, que hay que llenar requisitos. Y están viendo que ahí no se está agarrando a nadie. Y ellos son los que están aquí. Y William nunca entregaba a ese muchacho. Le decía, no, gánatelo si tú quieres. Pues yo no entrego a nadie. O sea, yo quería que William dejara a una gente pesando. Mira, William, vamos para allá, muévete. Deja a una gente ahí. Sí. Pesando y ya te vamos a ver cuando pa, van a agarrar eso. O sea, sí. Que le dejaron un pinto. Sí, que están trabajando. Sí, que están, claro, para agarrar uno para llenar requisitos. Porque aquí la dirección, ¿sabes cómo andaba la dirección aquí? La gente antes del código estaba en el motor, como patrullando, como los informados. Ellos agarraban y ellos patrullaban en la calle. Te agarraban y te llevaban para tener el código y te ponían 20 gramos. Sin agarrarte ningún punto, sin agarrarte nada, y te agarran sí. Hasta fuera de tu casa, a veces saliendo.
y te ponían 20, 30 gramos y te mandaban para la Victoria. Habían hasta gente preso que nunca han visto la droga, nunca, que ni conocen la droga. Y cuando también le me pusieron 50 gramos sin yo saber lo que es. Oye, que ni salgo, son 50 gramos. Y le ponían 50 gramos, ya tú sabes. Está bien ahí, muchachos. Después, me acuerdo yo, en una ocasión, el compañero mío, Dionisio, porque yo, como hacía con los barrancones, ¿verdad? Vivo aquí en el control. Yo, cuando venía de noche para mi casa, ya a la 1, a la 2 de la mañana, siempre yo andaba con una pistola, ¿ves? Y siempre me gustaba patrullar el área porque yo siempre agarraba mucho, ¿sabes? Ladroncito, se compila el robo. Sí. Él en el trayecto de los barrancones, aquí arriba del control a mi casa, o sea, un trayecto largo. Y yo siempre en el camino allá, esa noche me topé yo con Dionisio. Para Dionisio y yo nos vemos, pa. Yo no lo conocía. Yo lo que viene con dos baterías de inversión, ¿tú sabes? Para tener una pistola para dejarlo para en cañones. Yo creo que lo que voy a te mueve. No te muevas, baja el robo. Dame uno y coge uno. ¿Sabes? Yo creo que el mangadura también me dice, no. Yo tengo cuatro, yo te voy a dar igual a mangador, pero vamos a ir a buscarla. Yo, pues, todo, dale, vamos a ir a buscar la batería. Dice, vamos a ir a buscarla. Me dice, ¿dónde tú la vas a guardar? Digo, no, me llevo la para la barrancón y la dejamos ahí guardar. Llevamos la barrancón y metemos en una casita vieja. Ahí él y yo hicimos una mitad de ese mismo día. Ya tú sabes, no funcionamos. Dionisio que era un rompedor duro y yo que era un jolopero. Ya tú sabes. Porque a mí nunca me gustó robar, y que ser ladrón, sí. Y que romper casi, man. No, yo siempre tenía miedo a eso. ¿Lo tuyo era jolopeo con los tigres? Sí, con jolopeo. A mí me gustaba ver el atraco y la vaina, ¿sabes? Me ligo con él, ahí nos metemos, ahí me meto yo también en el mundo del robo. Porque ya hay que ligarse al mismo mundo, ¿llegaste? Sí. Nos metemos en el mundo del robo. Ya no teníamos dos ladrones, ya tú sabes, uno andaba era a ratatá, a lo que el otro quería. Me acuerdo de una canción, me dice, mi loco, oye, ¿qué es lo que es? Porque él tiene familia en un campo. Eso para allá, para Nagua, para la terrena. Él de allá le habían dado tiro allá. Y lo habían sacado de allá por robo. Me dice yo que lo que es, porque para allá lo sacan y van a casa, vaina de vaina de turística. Me dice que lo que vamos a darle para la terrena, para allá. Y yo tengo familia que lo que es, pero nosotros vamos a llegar. Yo no voy a dar luz, yo no vamos a dar luz ni nada, no vamos a clavar de que lleguemos, papá, que vamos a ir a romper, porque sabían dónde iba a romper. Y yo, ¿verdad? Que si yo qué, vale, damos para allá. Hubo allá de que llegamos para nos metemos en un monte. Oye, no estamos en el monte, Ya como eso era 5 de la tarde, me dice que lo que vamos a darle ahora, padre. Nosotros vamos monteando. Él sabe caminar 12 por ahí. Para llegar a un sitio, un área como de residencial, tú sabes. Para penetramos adentro. Yo voy con la pistola. Penetramos adentro. Cuando estamos adentro, pues el tipo era un rompedor, ya tú sabes. Va sin nada en la mano, sin nada. No vamos ni con hierro, ni con nadie que para romper. Pues cuando estamos ahí, está mirando, está buscando. Para un haitiano no ve. ¿Sabes lo que cuidan en la residencial? Yo, mierda, mi loco, mira, aquel hombre que te ya no vio, que eso que me está tranquilo, no le paro, yo tiempo para. Y yo, tato, dale, pa, penetramos una casa. Cuando penetramos, el tipo está en el baño bañándose. Era un gringo el tipo. Ya tú sabes, papá, cuando vamos, él está rebuscando el pasitico. Hallamos $2,800. Ya tú sabes, la casa. Y había una 12, una copeta 12. Pues yo traigo la copeta, la 12. No le dejáis, cuando iba a buscar la copeta, el tipo lo ve. Entonces el tipo sale corriendo atrás de él, ¿sabes? Entonces él manga la copeta. Yo le tiro dos tiros al tipo, sale para empantarlo, no para darle, pero para empantarlo. Sí. El tipo se empanta, pega para atrás, pero ya tú sabes, sale toda la área entera, ya cuando juegan esos dos pasos. Ya tú sabes, bobo Juan, no te salí de ahí. O sea, nosotros cayeron. Más de 500 gente atrás, tú sabes, hermano. Y eso fue tiro, y tiro. Tirándole y tiro, vaina. Tirando unos tiros. Que si no me agarran, me han desbaratado por ahí. O sea, nosotros metimos entre unos montes. En esos montes, nosotros mismos salimos de esos montes como a las 10 de la noche. Ya tú sabes. Yo, mierda, mi loco, ¿qué es lo que hubo? Me dice, no, hemos llegado aquí para una pensión. Un caserío tiro pensión, tú sabes. Porque ya no podemos salir, ya tenemos que quedarnos para allá, para venir al otro día. Sí. Y el padre, nos llevamos una vaina pensión ahí. Yo, no, pues vete a buscar tu compa, una vaina. Pues uno está canteado y no está tranquilo aquí, ya giramos cada aquí. Nos metemos ahí. Y ahí me dice la noche, no, que lo que, espérame aquí, que yo voy a salir, yo voy a otra vuelta más, ya estamos ligados. Pero el tipo no se saciaba con nada. Él mientras más veía, más quería. ¿Quería seguir buscando? Quería seguir buscando. Pa' vuelve y sale a la madrugada, mi loco. Viene ya para acá, pa' mangó $80,000 más. O sea, pero bobo, porque había una tipa allá adentro, ¿sabes? Y entonces, como que el marido le estaba dando unos golpes, tú sabes, yo estoy viendo la bulla. Y yo, a mí nunca me ha gustado ir con eso, con la vaina del abuso, de que los hombres que le dan golpes a las mujeres, tú sabes. Uh-huh. Porque yo soy todo el hombre que le da golpe a una mujer porque no corría nada con otro hombre. Para ver el tipo y salgo y le digo, mi loco, ¿qué es lo que? Pero suelta esa mujer, dale tranquilo, me lo platando, tiene pila de gorra dándole golpe ahí.
Digo, dale, me dice, no, que es lo que tú quieres, mi loco, también. Tú eres de por aquí, que si yo, que yo, cuando. Digo, no, mi loco, yo te estoy diciendo a ti que te. Que te estés tranquilo, ve. No voy metiéndome en eso, porque estás tranquilo, dale. Está bien, pa. El tipo le dio para mí. Yo no quiero jalar el hierro, porque tú sabes, estamos en una zona, que esta zona no es mía, estoy en otro lado. Lo que yo quiero salir de ahí, porque estoy ligado. Es lo que quiero irme. No, el tipo le da para mí el trilá conmigo. Yo, mierda, mi loco. Espero que llegue a Dios, llegue a Dios, mi loco, que lo con este tipo le dio para mí ahora, que es lo que tú crees que vamos a hacer. Me dice, no, dale banda, que si yo creo que el tipo, pues ya se lo conocí el tipo. Yo, tato, él tiene banda, pa. Voy y me siento lejos de él. Y el tipo me está mirando y mirándome, ¿sabes? Como dándome para, porque él ve que yo estoy tranquilo. No quiero darle. Y me está dando una como para. O sea, pa, yo me estoy viviendo un romito. Ya, o sea, ya yo estoy medio trucho también. Digo, no, para este tipo, yo voy a tener que hacer algo, pa, me paro. Yo, ¿qué es lo que tú quieres, mi hermano? No, él se para y jale un cuchillo. O sea, cuando salí andaba con una tabla punto rojo, cuando jalo clan clan, yo creo que pues ahí te baja el cuchillo. No, que yo baja el cuchillo. Pero ya le tiro por un pie. O sea, tuvimos que arrancar ahí como a las 4 de la mañana. O sea, se fue Bobo y Bobo. No acabamos de salir del lío bien, que no entran al día. Y ya entraron otros. Y ya entramos otros nuevos. Digo, no, vámonos de aquí ya, Dionisio. Vaya, esperamos ya que tengan más de la mañana, arrancamos para acá. Cuando arrancamos para acá, nos pasan dos días bien aquí, que viene a ver, pam, puñan a Dionisio. La policía, mierda. Pam, me empuñan a mí después. Nos tienen presos los dos. Pero yo no sabía que yo soy el Fori. Yo sé que le están dando sacos de golpe para que me buscara a mí y yo los ojos de los policías. Y él dándole golpe, yo preso ahí con él. Sí. Dándole golpe. Pero ellos no saben que tú eres el Fori. No, ellos no saben que era yo. Ellos me estaban buscando por el nombre. Y yo preso ahí. Y no sabían que era yo. Pues Dionisio lo está matando, lo están masacrando a golpe para que me buscara a mí. Y Dionisio lo que hizo fue que también yo lo voy a buscar camino, lo puse a divariar. Lo llevó a la barrancona, de nuevo, ¿sabes? Y un par de vueltas, ¿sabes? Porque tú tienes que divariar, porque si no te pones a variar, ¿sabes? Que te van a poner más por dentro. Sí. Le dio un par de vueltas, Dionisio ya lo que hizo fue que se lo pegó a otro tipo, ¿sabes? Ya le tenía maldado a un tipo allá abajo. Y lo llevó a la casa de él entonces. Mira, ahí que vive el pobre. ¿Sabes? Y sacan al tipo preso, lo llevan a él. Y yo preso allá, después a mí me soltaron. Ellos lo dejan allá, ellos dos, con su rebú. Y yo sube, a mí me soltaron para allá, me fui, papá, A los par de días, pues soltaron a Dionisio. Digo, no, Dionisio, ya hay que vamos ahí, porque yo era, ¿sabes cómo yo era? Pues yo nunca cogí cacho, yo duré 20 años prendido en la calle, pero fue prendido siempre. Porque yo hacía así. Yo estaba calentón, yo agarraba y bajaba el vuelo. Cuando yo volaba alto, y cuando veía que la marea estaba ¿Bajaba el qué? No, claro, yo agarraba y me ponía a trabajar construcción. Yo hacía pile de vaina. Porque para que vea el tigre, pues para sobrevivir tienen que estarse tranquilos, por eso todos los tigres cachados. Tú ves, ah, que fulano aprendió y siguen prendido, hasta que lo matan. Hay que bajarle, ponerle y bajarle. Nunca tú puedes estar de que prendido nada más. Tienes que prenderte y apagarte. Porque esa es la vuelta. Sí. Entonces, ¿después de ahí? No, después de ahí, chacho, nosotros vivimos una guerra. Como yo te conté la segunda, yo te conté esa guerra, que no tuvimos una guerra fuerte. Una guerra que eso era muerto y... Mira, eso era unos problemas, mira, mi hermano, mire. Que a veces yo me siento que estoy preso en aquel tiempo. ¿Y cuál fue la guerra más grande que vivieron? Eso, la guerra de punto de droga. Nos estaban matando punto con punto. Ya tú sabes. Eso fue una guerra psicópata porque ahí fue que vinieron todos esos muertos. Ahí murió, como te dije, la primera murió Gino, Dionisio, murió Jerry, murió el mismo William. Ahí casi fue en esa guerra porque murieron casi todos mis compañeros. Que ahí era que se le tiraban del otro bloque. No, ahí, claro, bloque con bloque, matándose, tú sabes, un tiroteo, el diablo. Y eso era una vida, un infierno que uno no puede ni estar tranquilo nunca. A veces yo me sueño, además yo a veces, durmiendo me sueño, que estoy en aquel tiempo. Mío, que me levanto nervioso de mi cama. Wow, Dios mío. Que mire, yo no miro para atrás ni para coger impulso. ¿Y una muerte de quizá algún compañero tuyo de la que más te afectó? No, la que más me afectó fue la de Eddie. La de Eddie me afectó hasta más que la de William. ¿Cómo murieron ellos? Oh, a Eddie lo mataron aquí en el control. A Eddie le dieron dos tiros. Dos tiros le dieron a Eddie. Un muchacho ahí. Eddie estaba hasta desarmado ese día porque tenía una pistola para viajar a la casa. Y le dieron dos tiros al control, ya tú sabes. Por ahí por la costilla. Dos plomazos. ¿De eso murió? No, él murió. Ahí en el instante no murió porque yo llegué ahí mismo. Sí. Yo llegué. Y lo mandamos al médico y en el hospital, como alrededor de aquí, hay que llevar al médico, como una hora murió. Porque lo apotemos por dentro. Pero Eddie era, porque Eddie y yo venimos, ya tú sabes.
Sí. Desde muchacho. Y Robertico también. Y Juanita también era de nosotros, porque Eddie y yo éramos como más, ¿ves? Más cercanos. Sí, porque Eddie era como el más del grupo. El más inteligente, el más vaina era Eddie, ¿sabes? Entonces todo el mundo le tenía ese respeto a él. Como todos los muchachos, ¿ves? Todo el mundo había que respetarlo, como William. Porque William no, ya William era el patrón. ¿Ves? Pero Eddie tenía un respeto, no como el de William, porque William era más. ¿Sabes? Sí. William era más. La jerarquía era mayor. Sí, no, porque William era el jefe, William era el jefe de la banda. William tuvo dos bandas, tuvo la banda de los remangados y después cuando nosotros llegamos con la banda de nosotros también. Sí. Porque William. Una cosa, el jolopeo más peligroso en el cual tú te viste envuelto. No, yo me vi mucho. No, pues uno. Como yo te conté a ti que nos tiramos un punto en Calcillo. Que ahí nos recibieron a plomo. Tú sabes, porque un santero nos dio la vuelta. Entonces cuando caemos, me dicen que habían tres hermanos. Y había más de cinco ahí. O sea, nosotros no nos dejan llegar porque ellos estaban como orejeados también. Porque no, es un punto donde va mucha gente a comprar droga. ¿Y por qué es que nosotros llegamos y nos reciben a plomo? Fue porque alguien habló. Sí, y el único que sabía era el santero. Que ustedes iban para allá. Que no iban para allá porque él fue que nos dio la luz. Entonces, ¿quién habló? Él. Pues si no, y después yo me involucré mucho en traco, porque yo. Oye, como yo aquí en Guaricano, a nivel de jolopeo, había que hablar conmigo. Tigre y Paraguay, porque yo era duro en ese mundo. Aquí venían policías, gente seria, donde es mí. Hablar conmigo. Yo andaba con una manada, a veces andaban hasta tres policías junto conmigo, en un carro. Nos tiraban un pilecito. Yo nunca hacía nada que tenía que hacerlo ahora yo. Pues ya me iban a portar ahí, porque son policías, tú sabes, cualquier vaina. No paran para una vaina, yo soy un policía. Sí. Damos por eso, uno lo llevaba a veces por eso a ellos. Pero duro aquí, a nivel de jolopeo era. Uno que llamaban Samuel también. Que se lo mataron también, Samuel, uno de los ojos verdes. Que sí, yo también hicimos una fusión, tú sabes. Hicimos química, hicimos coro. Aunque después tuvimos problemas, sí, pero una vaina de un hierro, porque. Me acuerdo yo, él me invita a mí por un atraco. Yo dije, no, yo no puedo ir para allá, qué sé yo qué. Entonces, Eddie no era atracador. Pero se involucró en el mundo del atraco en esa ocasión. O sea, digo, no, tú vas a ir. Y me dice, sí, yo voy a ir. Yo, pues váyanse. Se van. Ellos corren la vuelta, le quitan una pistola a la gente. Pero di que la pistola que ellos andaban, que era apretada, que no era de ellos, se habían apretado. Di que se perdió en la vuelta. Pero mangan una 380. Entonces di que Eddie tuvo que entregar la pistola para atrás. La 380 que se manga, hubo di que quedarla porque la otra se perdió. Pero que fue una habilidad que le usan a Eddie. Está bien, Eddie no le pone bola a nadie, la mandó la pistola. La 380 que mangó, se la dieron para que pagase el tipo porque la otra se había perdido. Entonces esa vuelta se cayó. ¿Eso fue para liquidársele a Eddie? Para liquidársele a Eddie, claro, y lo deja tranquilo. Después Samuel llega, y después Samuel, me acuerdo yo voy allá, Samuel está vendiendo droga ahí, hasta ahí, por el laurel ese. Hasta de laurel ahí están ellos ahí, con un tipo de llaman rato, están ellos vendiendo. Yo voy allá, yo con un revólver, se lo paso, manga. Mierda, qué loca. Empezamos a hacer coro, él y yo, y lo meto por la barrancona yo a ellos. En una ocasión había mangado una Toro Punto Rojo. Que se le quitan a un tipo que fue comprador, o sea, lo agarran, lo abusan y le quitan la pistola, está bien. Eddie me dice, mete la oportunidad, yo manga, de quitarme la que Samuel me hizo. Yo no, pues esta es la oportunidad. Yo no, tranquilo, yo te voy a esperar que tú se la quites. Pagarlo, bajo por la brancona, lo meto para allá, nos quedamos ahí, tenemos un día entero ya ahí, dándole comida a esa gente, sabes, y toda la vaina. Pero para que traigan el hierro. Y la noche decían, ellos mandaban a buscar la pistola, no tienen guardada. Pa' van y la mandan a buscar un motorista. Para la traen, pa' me la pasan a mí, toma que lo que. Yo si trata de darme una vuelta, dije, vamos a quitar una pistola, dije, un tipo, un viejo. Le vamos a quitar un hierro que tiene. Porque no, ese es la costra que nosotros le estamos dando. Para poder empuñar el hierro de ellos, para quitársela. Está bien, pago así full. Digo, espérame ahí, Samuel, entonces doy la vuelta. La vuelta, digo, Eddie, toma, que lo que la quiere mangar, toma, mangala entonces. Cógela para ti. Quítase. Ella mangó, papá, agarró la ratilla. Yo creo que se mueven de ahí ahora todo. No, que yo que muevanse de ahí. Entonces ahí nos metemos en guerra con esa gente también. Que porque en esa ocasión, fui yo teórico, ahí fue que ese era el tipo que nosotros fuimos a buscar. Cuando hallamos la caja muerta de Tati, que vimos la caja. Ok, sí, sí, sí. Era ese que nosotros fuimos a buscar. Pero esa pistola tenía tanta mala suerte, mi loco, porque esa pistola llegó como allá y esa pistola trajo como una desgracia. Una negatividad, mi loco. Porque oye, todavía, oye, cuando matan a él todavía, yo mando, yo, no, nosotros mandamos a pintar, me acuerdo yo, el difunto Benito y yo, mandamos a pintar la cara de Eddie en la pared. Está bien, oye.
para el tipo lo está haciendo, me dice, ¿cuánto te va a cobrar? Me dice, no, yo te voy a cobrar 6,000 pesos. Yo trato, dale, pues yo tengo 2,000 pesos arriba, nada más. Y ahí te voy a la mitad hoy, la mitad mañana. Ahí el tipo empieza a pintar. Yo quiero salir para la calle de una vuelta, o sea, cuando digo, no, yo no voy a salir un... No digo, Juanito, lo que yo voy a hacer, vamos a empeñar la pistola. Y la voy a empeñar hasta ahorita, hasta mañana. Pero yo la voy a sacar después, ya vamos a cogerle 2,000 pesos a un muchacho que estaba en los pericos allá. Se puso de que vende droga. Y yo voy a quitar 2,000 pesos a él y voy y le digo a él, que lo que empeñame esta pistola, yo te la saco ahorita mañana, para pagar la vaina al tipo del mural que está haciendo. Le digo, oye, le saco todos los tiros. Le digo, toma esa pistola, no te pongas a hacer con ella, la pistola se dispara sola. Le digo, eso se dispara solo. No la ratilla ni la gana, esa vaina. No, agárrala. No, yo le saco todos los tiros y me echo los tiros en los bolsillos. Se la doy sin tiro. Toma, empéñala. Pues yo sé que es un peligro que le estoy dando. Pa, viene a mi incito, que está desesperado. Me dice, busque el hierro. No, el hierro yo le empeñé, mi loco, para terminar de pagar la cara de. Para terminar de pagar la cara de moral de Eddie. Yo lo voy a, mañana yo la busco. Si yo que dice, no, yo te voy a los cuartos que tú la buscas. Ya, pues busca los cuartos, yo la voy a buscar. A mí me está viendo tenis de allá para acá. Y yo, toma, dale esos tenis a él. Los tenis nuevos en su casa. Dale esos tenis. Que yo voy a salir de una vuelta con ella. Y cuando me mangue los cuartos, yo lo voy a buscar, tú la sacas. Porque pues yo ese día no estaba comenzando a ir para la calle. Voy en del tipo y digo, busca, trae la pistola, vete ya. El tipo se va a venir con el hierro de allá para acá, lo tiene enganchado. Me dice, a mí no, tú sabes, Fori, que esa pistola tú no te la puedes soltar a gente, porque tú sabes que tú sabes sueltas palomas, que aquí pile palomo, que el diablo, que si yo qué, que yo cuándo, pues dame la pistola ya. No, güey, tú sabes que mi hermano, que hay gente que no sabe bregar con eso, yo qué. ¡Po! Digo, míralo ahí. Lo que te dije, yo no te lo dije. Se valió un peca, se quedó lisiado para toda la vida. Y yo le di sin tiro. Y no sé dónde el diablo el güey le metió tiro. Y él podía inventar. Sí, yo podía inventar. Por y mira la cámara. Entonces, cuando la va a sacar, tú sabes, cuando va a sacar el hierro, cuando va a sacar la pistola. Sí. Ya tú sabes. ¡Pow! Digo, míralo ahí. Y yo vi que te lo dije. Tú bien que yo iba para el medio. Que tú sabes, esa pistola está una negatividad, mi loco. Así después, Jerry la tenía en la mano, la rodilla, Jerry la tenía en la mano. Esa pistola. ¡Pa, pa, 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 pa! Se soltó solo. Y yo, mierda, pues esta vaina. Esa pistola trajo fue como. Como una ola de maldad. Eso era un peligro andar. Oye, eso era un peligro caminando. A veces una vez la tenía yo ahí enganchada. La ratilla la tengo ahí, pa, que no me la pongo ahí, que me voy a sentar. ¡Bow! El pepazo. Y yo, mierda, no relaja, coño, esa vez. Digo, no vamos a salir de esa vaina, pero después salimos de ella. No, no salimos de ella. Esa pistola se la quitan a Juanito cuando lo mataron. O sea, ya lo último que esa pistola hizo fue ya. Que la tenía Juanito y lo mataron con ella. ¿Con ella misma? No con ella. Sí, pero o sea, la tenía. Y como me la tenía, le dieron y le quitan ese hierro. Ahí se desapareció el hierro. Y después que se desaparecieron, como que la maldad, como que se retiró un poco. Pues a pesar que tenía algo grande. Pues a pesar de que nosotros la quitamos, de la que la quitamos, trajo una ola de problemas. Pues a pesar de que se la quitamos a Samuel y a Radio, ¿no verdad? Y después, a través de eso, vinieron qué sé yo cuántos tigres que eran de ellos. También vienen una gente de Pino Pino, una que llamaba Nati, el carriceño. Vino el menor de la Matemango también a buscar, que era de él también. Un solo juidero, que era de todo el mundo, pistola. Háblanos del caso, tú no lo contaste en la entrevista anterior, sí, pero del caso de la caja de muerto, para que la gente entienda. Cuando ustedes fueron a buscar el tipo. Ah, bueno, sí, cuando Eddie y yo, padre, me dice, vamos a ir aquí a buscar, vamos para donde Samuel, que Samuel está mandando amenaza. Samuel no está mandando amenaza a nosotros. Se dice, vamos para allá, camino, vamos para allá. Pero antes de eso, yo te dije a ti que la suegra mía se había soñado. Se lo soñaba, que le habían matado en el control. Sí. Y eso fue medio real, porque eso, mire, esa mujer se levantó a las 6 de la mañana llorando. Ay, mataron a Eddie ahora mismo en el control. Eddie se levanta y yo lo digo, Eddie, la china se soñó que te habían matado en el control. Eddie se ría. Ah, es verdad. Yo, la guapo fue en la zona también que la mataron a ella. Yo, no, está bien, tranquilo. Ahí vamos, Eddie y yo, para buscar, vamos para Samuel. Eso está aquí atrás en el laurel, eso está por ahí por los feos, vamos para allá. Y vamos, nos metemos por los barrancones, por dentro. Y pasamos por la casa del presidente de un vecino de allá, en ese entonces. Y él tiene una caja muerta para así en la galería. Y Eddie me mira, yo lo miro. Y Eddie me dice, eso no es para mí. Y yo dije, pues ni para mí tampoco. ¿Tú sabes? Para ahí nos vamos. Subimos, ponemos para el bloque, nos quedamos ahí. Ahí viene Jerry a buscarlo, usaban en un motor. Eddie no quiso ir para el río. Se van, se devuelven para atrás de nuevo. Y Eddie se monta. Me dice que te va a quedar con la pistola. Digo, no, déjala ahí, guardá, mi loco. Yo me voy acostando la suegra mía.
Déjala ahí, yo no voy a joder con eso. Y se monta el motor, la vez yo voy con esta gente para arriba y se va para arriba. No pasaron dos minutos. Cuando Jerry baja de nuevo, estoy lleno de sangre. Busca la pistola, le dicen a Eddie, pero yo voy a buscar pistola, nada, me dice que está peleando el control. Yo arranqué para allá. Cuando yo dije, ¿quién te dio mi homulano? Me dio mis dos tiros. Mierda, cuando le vi, tenía dos hijos ahí. Entonces vino un tipo, una guagua, un par de nosotros, ¿sabes? Y lo movió yo para el médico, al ratico, pam, 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 matan a Eddie, y vienen con la caja. ¿Con la misma caja? Con la misma caja, claro, que él dijo sí, que no era para él y yo sé que tampoco era para mí. Está en la caja de allá, digo, mira para quién era la caja. Luego de ese acontecimiento, ¿tú no decides tranquilizarte un poco? No, yo no me tranquilicé, ¿no? Ahí fue que, verdad, uno se prendió más en la calle. Porque todavía gente, a mí no me iban a dar un tiro ni nada. A mí no me iban a balear, ni me iban a hecho nada de eso. Ahí fue que se prendió la calle de verdad. Porque ahí volvió William y cogió el bloque. Porque el bloque lo tenía Eddie. William se fue y se quedó Eddie con el bloque. Sí. Después William volvió y mangó el bloque. Entonces, al William venir, porque en verdad la rata está de William. William era en verdad que tenía la verdadera vaina, la verdadera pamper era William. Porque William era en verdad que traía los verdaderos hierros. Porque en el bloque William siempre, cuando William, en el bloque que William estaba, siempre había que tener 5, 6 pistolas, 7 pistolas. A William siempre le gustaba tener muchas armas de fuego. Entonces, William tenía como una miel para jalar los delincuentes. Como un azúcar, el pájaro, tú vas como tú tiras azúcar y se llena de moca. Así mismo William era. William, donde quiera que William frenaba, era así de tigre. Venían tigres de todos los bloques, atrás de él. Porque el tipo era bacano, era leal si tú eras leal con él. Ahora, si tú te le pusiste, si tú eres traicionero, lo hacías cualquier, prepárate, William no andaba en eso. Porque era un tipo psicópata. Pues si nosotros no hay, nosotros la vida, nosotros seguimos prendidos ahí porque la vena se prendió de verdad. ¿Por qué matan a él? Y matan a Juanito. Ahí fue la vena se prendió de verdad porque nosotros empezamos ya a jolopeo, tú sabes, a hacer un sinnúmero de cosas, mi loco. Mire, que a veces yo me pongo a pensar así en la cama, loco, acostado. Yo, mierda, loco, uno bregaba mal en antes. Sí. Oye, yo mismo digo, mierda, uno bregaba mal, loco. Yo no sé cómo yo tuve misericordia con uno cuando dejarlo vivo. Porque esas son misericordias de Dios, ¿ves? A ver si me pongo a pensar. Claro, por todo lo que vivieron eso, ustedes son dichosos que están vivos. No, porque uno está vivo, venga, que hermano, a ver si me pongo a pensar. Yo, mierda, pues mire, pero mire, Dios ama a uno, ¿verdad, loco? Porque yo pensé que en el otro joven iba a estar vivo, mi hermano. Pero Dios decidió, porque Dios dijo, bueno, dame un caimiento a este, le voy a dar un tiro y lo voy a aliciar. Exacto. Ya para finalizar con eso ahí, recuéntanos la historia de cómo que te dan los tiros, cómo que te dejan lisiado. Ah, cuando me dan el tiro. Para finalizar ahí. A mí me dan ese tiro. Oye, que lo que a mí me tenían 5 años buscándome. 5 años la gente atrás de mí que yo le iba a atacar un negocio. ¿Sabes? Porque ese, ya tú sabes, eso fue un... yo creo que eso fue el robo que hice en mi vida. Porque ese fue el que me pesó, porque a mí no me dejó. Sí. Y ya tú sabes, pa. Ese tipo tenía 5 años atrás de mí buscándome. Ese mismo día yo andaba con Abocatón en un motor. Para nosotros vamos para acá, un bloque, papá. Nosotros vamos a matar a un tipo. Nos hallamos el tipo, pero vemos otro. Para pues déjame dar un mensajito con este aquí. Vamos a darle para el tiro a este, para dar un mensajito, para que sepan que la cosa no, que sí. La cosa da en serio. Está bien, yo da la vuelta así entonces. Va buscando la vuelta, pa. Yo agarro y jalo, pa, y está sentado. Pam, 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 le doy para el tiro al tipo. Vamos para la barrancona, nos bajamos para la barrancona. Y digo, estamos Abocatón. Llenan las pistolas de tiro de William está recién operado. Ve allá abajo y métele más tiro porque la gente va a bajar. Porque la gente que son rabiosos también. Ve llena la pistola de tiro, vete y baja. ¿Ellos no se van a quedar así? No. Entonces yo agarro para y saco una copeta que yo tengo abajo de un tanque de basura. Para cuando jale esa copeta, pa, le meto los cartuchos. Entonces ahí viene Jerry, el difunto Jerry está ahí conmigo. Entonces yo estoy imperativo. Yo me voy al punto y cosa que me medio gramo, mira, loco, papá, me canteo. Y estoy moviéndome para aquí, moviéndome para allí, y diciendo a la gente, cierren los colmados, cierren el negocio, entren para su casa, los niños, entren para su casa, que va a venir, van un tiroteo ahora mismo aquí. Diciendo yo a la gente, oye. Está bien, Jerry, que me ve así en imperativo. Me dice, mira, loco, siéntate ahí, descansa ya. Grave error, sentame. Ese fue el peor error, yo sentarme ahí, en el miedo que me sentara. Agarro y me siento, pa, en una casa que estaba como en construcción. Y me siento como en el área de la ventana. Está, me siento ahí. Pa, y pongo la copeta para atrás, así. Entonces, pa, y viene ese motor bajando allá. Yo le digo, Jerry, ¿tú conoces a esa gente? No, él me dice que es el primo William. Ese es el primo William que viene ahí. Como el primo William, yo hago así, pa, y la copeta la bajamos para abajo, güey. Porque el primo es el patrón. Hay que dejarlo pasar. Uh-huh. Pa, cuando viene ese motor llegando, pa, allá hay un badén. Un badén que es medio hondo. Para el motor baja la marcha y, papá, y cruza. Para allá cuando está encima de mí, yo miro a Jerry y Jerry me dice que no. Que no es el tipo. Que no es el tipo. Digo yo, mierda, loco. Entonces la gente, ven que estamos en suspenso con ellos, estamos mirando así. Y hacen así, para no tumbar la vista.
Pa' y la ponen para otro callejón. Nos meten para otro callejón, vuelven de nuevo pa' y nos miran de nuevo pa' y hacen así. El tipo que va a tratar de hacer así. Digo, pa' le volé esposa, guindante. Y yo, mierda, loco. La policía, ay, mi madre. Yo, pa', estoy hablando de la copeta del pa'. O sea, cuando el tipo se va a parar con la pistola, ¿sabes? Yo caerlo en cañón, cuidado, no te muevas. Digo, baja la pistola, bájala, bájala. Me dice, no contigo. Y lo que hago es que el tipo se para con todo. Y lo que hago cuando le tiro, de que podía hacer caquillo. Que si no hacen caquillo, ya que hemos echado en dos. Se me ha quedado el cuerpo para acá y los pies para allá. Sí. Pues yo ya tenía ahí la escopeta. Que si yo le hubiera dado ahí, ya tú sabes, esa era cartucho de carga completa, ya tú sabes. Si le hubiera dado por ahí, no me apareció más. No lo hubiera llevado. No, pero de una vez mismo. Está bien, pa, yo lo que hago, el tipo lo que hace, cuando ve que la escopeta me queda en la casa, el tipo me tira más de 10 tiros de ahí. No me lo pegue, yo me meto para dentro de la casa de nuevo, que tengo tú, se me meto para adentro. ¿Sabes? Cuando estoy adentro, ratillo de nuevo, Jerry lo agarra por el polo chel, tío. Y el tipo lo agarra también por el polo chel, Jerry. Y se empiezan a tirar tiros. Y yo dos. Cuando yo estaba en el juidero, yo lo que agarro y salgo. Pues yo retrillé de nuevo, le copeto, no salgo. ¿Qué hago así de nuevo? ¡Can! Vuelvo a copiar desde caquilla. Que yo no puedo entrar más para allá adentro ya. Ya tengo que salir por vida. Ya Jerry se me va por el cañón, ya Jerry va pasado por aquí. Iba a pasar por ahí. Y Jerry no le dio al tipo. Yo lo que hago es que cojo para arriba. No, pues ya si me meto ahí ya me voy a poner a roncar, ya me van a, ahí me van a matar. Y a Jerry se fue. Ya yo estoy solo. Hago así, cojo la calle para arriba. Yo voy corriendo para arriba, que voy corriendo, voy corriendo. Fue así. ¡Pam! Ese todo el plomazo, loco. Me entró ahí, mi loco. Yo no me pije, me quedé así encogido. No más nunca me voy. Yo quise bajarlo para correr. ¿Te dio un nervio? Yo, sí, me dio en el mismo partido. Pues, cuando yo quise bajar para correr, ya no podía. Entonces acabo que me caigo. Pa' vuelve, paro, pongo la copeta, pa' y me paro, pa' y me pongo así en un calle, en una esquinita. Entonces ahí, cuando voy así que me lo va bien, esos dos maldeando, subiendo para arriba, tú sabes. Viene una guagua bajando también allá, digo, mierda, Dios mío, yo no puedo quedar aquí, loco. Oye, me quedo aquí, me van a matar. Hago así, gran cara, digo, no, cuando hago así para abajo, ¡boom! Ese candelazo, ese copeta tiró ahí. Yo, mierda, ahí, pa', ahí me llega el difunto Jerry. Se le copeta, me cae la mano, porque yo estoy, porque me dio, que me partió la vena con todo mayor y toda la vaina, tú sabes. Yo me estoy yendo, digo, mierda, Dios mío. Jerry me dice, párate y vete, vete caminando. ¿Sabes? Yo agarro, me voy agarrando de una pared, por la pared. Hasta que llego, hay una puerta abierta para irme tire, tú sabes. Ahí empezó el plomerío. Pim, plan, 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 pim, plan. Y yo tirado ahí, yo me dormí. Yo toda la buena, yo cuando me voy a despertar, yo con un pozo de sangre grandísimo. Ahí me lisan esas piernas, ¿no? Me tengo esas piernas de policía. Sí. Y acá me tengo el pie más chiquito que el otro. Pero por lo menos Dios me está dejó vivo, la vida. Gracias, no, me dejó la vida y estamos batallando, luchando. Exacto. Bueno, Fori, de verdad, muchas gracias por el testimonio. Si hay alguna historia que tú no hayas contado y quieras contar. No, o sea, ya. Estamos bien ahí. Un mensaje para los jóvenes y cómo la gente puede comunicar contigo. Yo le digo a la juventud que mira cómo la vida de los jóvenes como se están perdiendo día por día. Mi loco, a veces yo me pongo a ver la televisión y esos jóvenes muertos cada rato y esto. Mi loco, ya saben, no dejan nada bueno. Pues yo, en antes yo bregaba de esa manera, pues no hay la gente que hay que aconsejar a uno. Y en sí. Antes no te daban consejo, antes de que tenga un día más para adentro. Ojalá uno hay una gente que le dé un consejo a uno, para uno salir más adelante. Ya que sepa. Entonces, mi número de contacto es 829-828-281. Ya usted sabe, mi hermano, y bueno, y bendiciones. De verdad, la gente que se suscribe al canal y active la campanita de notificaciones. Vamos allá.